Bienvenidos todos a Auditalaya Extra. Bienvenidos a los que, bueno, y a los que ya estáis desde hace un buen rato viendo esta maravilla de documental de Félix Blume. Y aquí le tenemos a Félix. ¿Qué tal, Félix? Bienvenido. Bienvenido a Auditalaya Extra. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hora es para ti? Estás en Brasil, ¿no? Y es... Sí, estoy en Brasil. Bueno, ahí es el seguimiento de del documental. Son 20 para las 8 de la mañana, así que aquí sí es buena vale, mañana. Es buena madrugada. Me decías ahora, hace un minuto antes de empezar, que a lo mejor tenemos invitados extras a la entrevista en forma de monos, si no me equivoco. O sea que... Sí, pues hace unos 20 minutos estuvieron así cantando. A lo mejor van a meterse en la grabación en el vivo, a ver si nos toca suerte. A ver qué pasa. Primero que todo, agradecerte que nos hayas reservado un rato para charlar contigo. Y quizás, aprovechando que acabamos de ver este fantástico documental, quizá podemos empezar por esa parte de tu trabajo. Los que no conozcáis a Félix, ahora vamos a compartir, iremos compartiendo la página web, pero tiene distintas facetas dentro de su producción artística y entre ellas está la de documentalista, ¿no? Y quizás está... Yo ya no sé si realmente cae en la categoría de documental lo que acabamos de ver o es casi en sí una pieza de cine experimental o no sé qué es exactamente, pero resulta fascinante, ¿no? ¿Nos hablas un poco sobre este documental, Kurupika? Sí, pues muchas gracias a Audiotalia y a ti por invitarme. Este documental, Kurupira, bicho lo mato, Kurupira, criatura del bosque, es un documental que en realidad, bueno, si es un documental o no, al final creo que no importa mucho la categoría. Sí. Digo, al fin, en realidad es un trabajo que partió de grabaciones sonoras, partió de ser como una pieza sonora y al añadirle imágenes pues se volvió película. Pero yo parto en este trabajo y en todos mis trabajos parto de lo sonoro, del material sonoro para pues crear cosas o generar experiencias, generar cosas. Y al final pues las salidas pueden ser varias, o sea, pueden ser múltiples, la forma de presentación también. Y bueno, en este caso pues se volvió solito, digamos, o por inercia se volvió este documental. Entonces yo parto de, pues tenía un par de semanas libres mientras estaba haciendo un proyecto en Chile y en un principio pues dije, bueno, voy a regresar a México donde tengo mi base. Y después dijeron, pues a lo mejor, ¿por qué no voy a otro lado a grabar sonidos? Ya que tengo un par de semanas libres. Y ahí fue que, de forma quizás un poco ingenua, decidí irme a la selva amazónica con esta idea del field recorder, que va a ir a un lugar así donde es el paraíso de los sonidos. Y ahí me escogí en el, o sea, la Amazonas es muy grande, obviamente. Entonces, pues me metí al mapa y dije, no, pues voy a intentar ir a un lugar así que esté lejos de... que esté lejos de las ciudades grandes y ahí para poder grabar los sonidos de la selva. Entonces me llegué ahí a un pueblo pequeño, o sea, una ciudad pequeña que se llama Tefé, que está como 600 kilómetros al oeste de Manaus. Y ahí pues empecé a preguntar por algún pueblo, alguna comunidad que me podría acoger unas semanas para grabar sonidos. Entonces yo llegué ahí en un pueblo que se llama Tawari, que nunca habían recibido a alguien de fuera, pero yo era el primer turista de una cierta forma. Entonces vinieron ahí, me vinieron a buscar con la lancha, llego allá, llego con mis micrófonos y mis micrófonos en esos casos es un poco la forma de presentarme. O sea, es una razón para ir a un lugar, es un pretexto para encontrar a la gente. Más que los lugares, lo que me interesa siempre son la gente que vive en estos lugares y esta relación entre ellos y su entorno, entre ellos y los sonidos que los rodean, los animales, y no pensar que estoy interesado o en la naturaleza o en el humano, pero más bien considerar que esta naturaleza y este humano pues son parte de un gran todo. Entonces, bueno, yo allá empecé a grabar y obviamente pues ellos me llevan a varios lugares, o sea, al mismo tiempo que yo estaba pues conociéndolos, ellos también me estaban conociendo, se me estaban observando un poco como el primer turista y viendo un poco como cuáles son, qué es
qué son las ganas de un turista, qué le gusta hacer a un turista. Yo al mismo tiempo me sentía también observado y o tenía mucha curiosidad por lo menos. Entonces me acompañaban cada día, eran personas diferentes que me acompañaban y pues pasamos mucho tiempo pues escuchando y grabando juntos. Y pues ya sabes que para grabar en la selva pues es básicamente en un lugar, quedarse horas y estar escuchando. Y pues ellos tenían mucha paciencia, mucha curiosidad, entonces pasamos mucho tiempo. Y a los 10 días ahí de estar ahí, pues empecé también a grabar sonidos del pueblo, sonidos de la gente, y empecé a hacer estas entrevistas que por lo general nunca hago en mi trabajo. O sea, antes de eso no hacía entrevistas, siempre me había más enfocado en los sonidos del cotidiano, en otros tipos de sonidos que no incluían o no necesitaban la palabra, el uso de la palabra o del texto. Pero en este caso, pues se dio así, hice una entrevista y la primera entrevista, pues era con Víctor y él me está hablando de esta criatura, entre muchas otras cosas, me habla de esta criatura, de la curupira que yo no conocía en aquel momento. Y lo que me gustaba es que pues era una criatura mucho más que nada sonora, o sea, que pocos habían visto, pero que muchos habían escuchado. Y yo estaba en el medio de la selva, obviamente no tenía la posibilidad de preguntarle a Google si existía o no la curupira. Y pues entonces la fuente de información que tenía pues era la gente del pueblo, o sea, son 20 familias ahí que viven ahí. Y Claro. entonces estuve preguntando a otros y a otros y ahí fue poco a poco se fue armando este personaje a través de los cuentos, de lo que ellos me contaron. Y así fue acumulando ese material. Y a los últimos días de estar ahí, empecé también a decirle, puede hacer un par de retratos, así de mientras estamos escuchando, mientras estamos grabando. Voy a hacer un par de retratos de video, bueno, mi cámara de foto permite grabar video. Y ahí grabé un poco ese material, así, de los que me habían acompañado. Y después, así que empecé a meterme al proyecto, empecé a editar la pieza sonora, pues tuve que, bueno, use la palabra, use, y para que se pueda entender fuera de Brasil o fuera del lugar donde hablan portugués, pues tuve que ponerle subtítulos y ahí después se volvió como, bueno, ya tenía una imagen, pero tenía muchos momentos negros. Y ahí en los momentos negros, pues estuve rellenando con las imágenes de ellos, de los retratos de ellos escuchando. Y ahí lo mandé a un par de amigos, así, no, oye, hice una nueva pieza sonora, así, a ver qué te parece. Porque como siempre trabajo mucho solo en los proyectos, siempre es bueno tener un feedback en algún momento. Sí. Y ahí mandándolo a amigos, pues ellos me dicen, no, pues eso no es una pieza sonora, eso es una película. ¿Qué será una película? Entonces ahí se fue donde se hizo el switch. Y ahí se creo que se quedó un poco en el medio, así, en este intermedio, pues tuve, pues ya vivo el mundo del cine, no lo conocía tanto, aunque yo trabajo como ingeniero de sonido para cine, pero así como director, no, no es algo que desconocía bastante, que estuve desconociendo así el mundo de los festivales, etcétera. Y se ha quedado así en este intermedio, presentándose más en festivales de arte sonoro, también en festivales de cine, y también bastante como instalación también ahí en museos. Entonces, como que tenía el miedo que se hubiera podido quedar fuera de todas las categorías por estar ni en una ni en la otra, pero al final sí agarró un poco de cada categoría y entró en varias formas de presentación. Y eso también me gusta, la idea de que pues sea múltiple la forma de presentarlo. Claro. No, justo Pablo preguntaba en el chat que le interesaba saber si en esas grabaciones en vídeo lo que están escuchando esas personas es lo mismo que nosotros estamos escuchando o es el propio documental. No quedaba clara ese punto. Sí. No, entonces ellos están escuchando en vivo, o sea, la configuración es, ellos están con los audífonos frente a la cámara, yo estoy al lado de la cámara y del otro lado de la cámara están los micrófonos. Ah, vale. Es una configuración que era parecida a la que nosotros teníamos cuando nos metíamos en el bosque y escuchábamos, porque bueno, pasando 2, 3 horas, pues yo tenía audífonos extras y Claro, ahí escuchábamos los dos, claro. ¿no? Es importante que escuchen en directo porque así hay un juego entre la mirada, el rostro y lo que está alrededor. Tiene todo el sentido. Ahora, en la edición, o sea, sí hay edición de sonido, entonces no necesariamente nosotros estamos escuchando la misma cosa que ellos. Algunas veces sí, pero otras veces no, porque bueno, o era el mismo sonido, o era, bueno, quería meter un sonido de un pájaro o de un lugar así que no Claro. aparecía. Entonces, sí hay edición de sonido. Pero lo importante, más que nada, es que ellos están escuchando y haciendo con los ojos. O sea, tú puedes así como Claro, las reacciones, ver ¿no? Por así decirlo. la No, reacción. O es muy sea, yo. interesante. Sí. No. Perdón. Hay Duchamp ahí que decía que se puede ver la mirada, pero no se puede escuchar la oída.
Sí, pero de todas Y, pero formas lo que sí creo se puede ver. la imagen es muy icónica en ese sentido. De hecho, lo decíamos al principio del documental, que tiene mucha fuerza y yo comentaba en el chat que me parece que es una... Es una muestra muy clara de tu lenguaje artístico, desde mi punto de vista. El hecho de trasladar, y además lo has comentado, lo cual me ha gustado, ¿no? Has comentado el hecho de que lo que te interesa es no tanto tu punto de vista, sino el punto de vista de quien convive con esos contextos sonoros, ¿no? Entonces, el hecho de que retrates ese momento tan, tan icónico y tan particular de la escucha activa con auriculares. Es fascinante porque además se explica a sí mismo, no pide mucha más declaración de intenciones y a la vez es adaptable, ¿no? Como pieza instalativa multicanal de videoarte o como documental en sí, porque hay toda esta idea de thriller, ¿no? De tratar de desvelar, ¿no? Lo que se oculta. No te Sí. estaba haciendo ninguna pregunta. Esto es una cosa que suelo hacer yo, que cuento algo No, pero yo creo que sí. Sí, tiene esta cosa de. Yo creo que es muy sencillo de una cierta forma ver a alguien escuchando, pero al mismo tiempo, pues es así, en la especie de. O sea, de una cierta forma, o sea, el documental se vuelve también una invitación a escuchar. Y en mi trabajo, yo, o sea, muchas veces uso la imagen. No estoy en este. Muchas veces cuando empezamos en arte sonoro, en piezas sonoras, tendemos a pelearnos con la imagen, porque lo visual pues toma siempre el poder, Exacto. siempre está ahí. Y en mi trabajo he intentado pues darle un poco la vuelta y decir pues la imagen nos puede ayudar, puede servir lo sonoro. Entonces como que esta pieza, pero la última también que hice, pues yo empiezo con la parte sonora y intento que la imagen sirva para invitarnos a escuchar, para reforzar la parte sonora. Lo cual el audiovisual clásico, por lo general, siempre se pasa, se empieza con la edición de imagen y después se hace la edición de sonido. O sea, siempre se parte de lo visual y después se añade lo sonoro. Y en mis casos, pues intento como darle la vuelta a eso y empezar por lo sonoro y añadirle la imagen. Y es fascinante en lo que dices en ese problema, ¿no? Esa problemática constante del arte sonoro que se pelea con lo visual y la forma en cómo se visibiliza. Yo creo que lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla que ese traslado a lo visual de tu trabajo sonoro es muy icónico en ese sentido y muy interesante de leer, ¿no? Porque además tienes esa capacidad de generar esas imágenes. A la vez que trabajas bien el sonido, trabajas bien la visual y eso es algo que para mí al menos me resulta interesante y estimulante. Aquí en el chat nos dice Pablo Llopis, que imagino que es el Pablo Llopis que yo conozco de Valencia, y dice una historia fantástica, nos ha encantado descubrirla y cómo a su alrededor giran tantos otros temas de actualidad como por ejemplo la conservación de la selva. Y eso a mí también me lleva un poco a... me interesaba la parte esta de como siempre está esa visión. Y ahí sí que te planteo una pregunta. Siempre he tenido la sensación que en los proyectos icónicos de fonografistas o artistas sonoros, llamémosles europeos o occidentales, viajando a estos lugares exóticos, entre muchas comillas, siempre hay una capa muy colonial en la forma en cómo nos enfrentamos a esos contextos, ¿no? Hay una visión desde el primer mundo, terrible concepto, de vamos a mostrar esos lugares exóticos, ¿no? Tú mismo lo apuntabas, ¿no? Quiero irme a la selva a eso. Sin embargo, este giro de perspectiva en el que lo que estás diciendo, no, a mí lo que me interesa es la perspectiva del que vive allí, del momento dado del indígena, de su contexto sonoro y el paisaje sonoro que ellos mismos generan simbólico. ¿Ves que ahí es problemático para ti, como porque tú eres francés, con lo cual ahí hay una serie de tensiones que se cruzan? ¿Recibes un feedback positivo en ese sentido de los que están allí? ¿O te genera algún tipo de conflicto esta situación? No, yo creo que obviamente hay que ser muy consciente de eso. Después, obviamente, también cada situación, cada encuentro. O sea, yo no voy como francés a encontrar indígenas. De hecho, ellos no se consideran como indígenas, ¿eh? Pero voy ahí a un lugar, yo como persona, voy a encontrarme con esas personas y voy a estar a la escucha. Entonces, para mí, en mis proyectos, o sea, por lo general, o sea, como decía, pues ese lugar lo fui mirando en el mapa y decidí ir. Pero no estuve leyendo libros, no estuve buscando así información para decir, bueno, sobre qué podría hacer un documental allá. O no, no, cuando no voy ahí, pues voy a la escucha y voy abierto a las posibilidades, a lo que pueda pasar.
a lo que ellos me quieran compartir, me quieran dar o no. Y voy también sin la necesidad de hacer algo, o sea, voy por mi cuenta propia, entonces no es que necesite hacer una pieza sonora, puedo ir allá solo a pasarla bien, a encontrar gente. Y a mí me gusta siempre pues estar en la escucha de la gente y pues estar en este aprendizaje de los demás, o sea, estar pues ahí como un poco como el micrófono que es un receptor también, pues a mí me gusta también recibir lo que la gente me quiera dar. Entonces, bueno, yo creo que el sonido, lo sonoro, creo que justamente en esta parte más antropológica, creo que tenemos, o sea, digo, hay como este Stephen Feld que habla de esta idea de que pues, la escucha justamente no nos permite pues no venir con una visión preestablecida, pero pues estar más bien abierto y receptores de lo que la gente nos quiere compartir. Entonces, bueno, obviamente hay que ser consciente de eso, obviamente o sea, hay cambios, pero para mí yo lo veo más como pues una relación humana con ellos, intento no estar en esta cosa exótica, de hecho pues muchas veces cuando hablamos de la selva amazónica pues la presentamos así, la mayoría de los, si ves los trabajos de field recording de la selva amazónica pues la gran mayoría van a tener puros pájaros. Y viento, no tienen así humanos. Es como si esta selva, pues, sería, a veces la llamamos selva virgen, o sea, pensando que no hay gente que podría vivir en esta selva. Sin embargo, esta selva es muy grande, pero hay mucha gente que vive en esta selva. Y a mí me gustan sus habitantes. Me gusta no solo los pájaros y los monos y los ruidos que podemos escuchar ahí, pero me gusta los que habitan esta selva. Me gusta esa relación entre ellos y su entorno. Entonces, no voy así buscando algo específico y tampoco voy así, sí, pues intentando mostrar una selva, otra selva. De hecho, a mí me gusta también pues pensar que esta gente pues está ahí y también pues tiene teléfonos celulares y también mira televisión. Y digo, no es así que estoy en la búsqueda de algún lugar que pues estaría fuera de la civilización y que pueda sobrevivirnos. Claro, sí, como un lugar Entonces, idealizado, digo, ¿no? O sea. sí, claro. Y con respecto a ellos, pues digo, yo siempre que hago proyectos, para mí es muy importante poder regresar a los lugares, no estar ahí, irme y ya después, no, pues ya no nos vemos o no nos hablamos. De hecho, este lugar ya fui 3 veces después bueno, he ido en 3 ocasiones para mostrar el documental y luego pues seguimos en contacto cuando ellos van a la ciudad de ahí del lado, pues tienen WhatsApp, entonces ahí seguimos en contacto. Entonces he podido regresar y espero poder regresar otras veces también allá. Entonces, para mí siempre pues lo más importante es la relación humana que se hace con esta gente ahí, en este caso con estos habitantes de Tawarí. O sea, es como, pues, más allá de hacer un proyecto, pues es un encuentro con gente y ahí después, en este proyecto y en varios otros, o sea, se crea pues una amistad, una relación humana y al final creo que va mucho más allá de decir, bueno, pues uno es europeo, el otro Claro. viene de Brasil o viene de la selva. Pero ahí también yo no pretendo hacer algo, o sea, no estoy haciendo un estudio, no estoy haciendo un trabajo que, digo, a veces se ha puesto en la categoría de antropológico, pero no tengo un tema establecido, no pretendo tener ninguna verdad, solo estoy compartiendo pues mi experiencia en este pueblo con estas 20 familias dentro de una selva amazónica gigante, ¿no? Claro. Entonces, no hay mucho más pretensión que eso. De todas maneras, tienes también el componente antropológico. Al final, como estamos hablando de la escucha, de relaciones humanas, de tradiciones, de memoria oral en un momento dado, podría ser en un momento dado explorado, ¿no? Desde un punto de vista antropológico, pero como, bueno, como buen artista que eres, te dedicas a lo tuyo, que es el arte y la creación en ese sentido. Pero te lo digo porque pues, vengo de una familia de antropólogos y aquí mi señor padre, que es antropólogo, que no sé si nos estará viendo ahora, me dirá, no, no, esto es absolutamente etnográfico y antropológico, solo que con esta perspectiva liberada, ¿no? Del rigor de lo científico, ¿no? Pero bien, quería hacer un salto hacia otra cuestión sobre tu trabajo. Hemos visto, y ya apuntabas al principio, y eso me resulta muy interesante,
Y eso se puede ver a través de la web de Felix Blume, a los que no estáis viendo, esta capacidad de adaptación, de trabajar con formatos más o menos transversales. Ya nos estabas diciendo que este documental puede ser un documental presentado en festivales de cine, también puede ser una pieza sonora, puede ser una pieza expuesta en un formato de instalación, y eso nos está diciendo muchas cosas sobre la forma en cómo trabajas. Antes de entrar un poco más en ese tipo de formatos de presentación final, estuve el otro día, por cierto, os recomiendo a todos que entréis en el Vimeo de Félix porque ahí tiene glosado todo y su página web está súper bien documentada. Y me he dado cuenta de que hay toda una serie de trabajos, en concreto dos que me han parecido muy interesantes, que son Wild Tracks y Impossible Dialogue, en el que me da la sensación de que estás trabajando sobre la idea del cuestionamiento de las propias herramientas que utilizamos los que nos dedicamos a esto. Y en concreto me refiero al micrófono y a la forma en cómo ese micrófono genera toda una serie de tensiones creativas, ¿no? Ahora, mientras nos lo cuenta Félix, pondremos las imágenes, pondré los enlaces, no os preocupéis. Pero Wild Tracks precisamente es una serie de vídeos que cuestionan el propio hecho desde el humor. Además, eso me parece muy interesante, desde el humor y la broma, ¿no? Prácticamente son como casi que memes del field recordings, ¿no? Y luego en Impossible Dialogue, que son piezas un poco más asentadas, por así decirlo, en la que trabajas la performance en directo y juegas con tu posición y la posición de distintos elementos sonoros en relación a un micrófono. ¿Podemos hablar un poco sobre este tema? ¿Es una cuestión que veo que te preocupa o es simplemente una cuestión de juego? ¿Qué relaciones hay entre esa pulsión creativa y la herramienta esta en la que trabajamos el micrófono? Pues yo creo que, o sea, no fue algo concientizado desde el principio, más bien fue como algo que se ha hecho dando, porque mucho de mi trabajo, en realidad, mucho de mi trabajo personal parte de mi trabajo como ingeniero de sonido. O sea, yo tengo una formación de ingeniero de sonido, trabajo para cine grabando sonidos para documentales. Entonces, pues lo que, o sea, todo mi punto de partida de mi trabajo personal parte justamente de este sonido, de este trabajo como ingeniero de sonido. Entonces, esta serie de son solo wild track, así que son así estas grabaciones pequeñas. De hecho, creo que se está metiendo un ruido de motor, ¿no? No sé si les molesta mucho Yo el no lo estoy vecino. escuchando, la verdad. Ok. Así que si no lo oigo yo, no lo oye Bueno. nadie más. Qué bueno, es que el Discord debe estar bueno para quitar los sonidos ambientales. Sí. Pero bueno, yo empiezo mi trabajo de mi trabajo personal empieza. De hecho, mis primeras piezas sonoras parten del sonido de sonidos que había grabado para proyectos documentales y para los cuales pues tenía estas grabaciones y las tenía después usando para piezas sonoras. Pero las había grabado para un proyecto documental para otro, ¿no? Para otro proyecto. Entonces, esta serie de Sound Soil Wild Track también es, o sea, el personaje principal de esta serie es pues un sonidista tal cual, es un ingeniero de sonido, y lo que vemos es pues el hecho de grabar los sonidos, y ahí también pues uso la imagen, porque pues la imagen nos invita también a escuchar. Al hecho de ver el micrófono en esta serie, pues hace un switch muy muy sencillo, que es como que pues el punto de escucha y el punto de vista son diferentes, lo cual, o sea, casi nunca pasa en el cine. Siempre intentamos que el sonido parezca ser del mismo punto de vista, y para que no estemos cuestionando tampoco el punto, o sea, el sonido que estamos escuchando cuando vemos algo, ¿no? Entonces, en esta serie, pues empieza al mismo tiempo que empiezo a hacer mis piezas sonoras, de hecho, mis primeras piezas sonoras, y empieza en un rodaje, y la mayoría de las películas, de los videos de esa serie fueron hechas durante un rodaje, durante rodajes donde pues hay una situación, hay un lugar, y pues o sea, estoy empezando a grabar esos sonidos. El primero de la serie fue en Chile, en el norte de Chile, donde grabo una lata que está empujando por el viento en el desierto de Atacama. Y pues para grabarla pues hay que seguirla, entonces hay que perseguirla de una cierta forma.
Y entonces, pues ahí pues empieza y el camarógrafo que era Sergio en aquel momento dice, ah, pues ¿por qué no lo grabamos? Ahí lo empezamos y ahí pues fue el primer de una serie de, ahora hay como unos 34, algo así, donde siempre esta cosa donde pues estos, o sea, en realidad esto sucede durante el rodaje y después los que siguen siempre fueron los rodajes también, donde pues los camarógrafos o la gente del equipo lo había visto y después... Otra gente, o sea, el camarógrafo, ah, pues, ¿por qué no hacemos esta toma? O después veo un lugar, ah, pues, ahí también podría aplicar. Y así se fue dando. Y entonces, de una cierta forma, en este caso es muy obvio, obviamente, la inspiración de mi propio trabajo personal, parte de los rodajes, parte de mi trabajo como ingeniero. Pero en otros casos también muchas veces, o sea, he conocido lugares, porque he podido viajar a estos lugares como ingeniero de sonido para documentales. Y ahí o pude grabar un tal sonido y eso me ha llevado así a trabajar más o a hacer otros proyectos personales. Entonces, yo creo, o sea, siempre hay un vínculo muy, muy fuerte entre mi trabajo como ingeniero y mi trabajo como artista. Y a mí, de hecho, me gusta mucho esta idea de borrar un poco esta frontera. Y también creo que esta serie de Sun Tzu Wild Track, justamente pues está en esta idea, como que sí, es claramente un personaje que es un ingeniero de sonido, pero al mismo tiempo se puede volver un trabajo más artístico de una cierta forma. Y a mí de una cierta forma no me interesa tanto así como ser ingeniero, ser artista. Me gusta más hablar como de trabajos personales o me gusta mucho esta palabra que se usa en América Latina de sonidista, que esta idea del sonidista que pues que sea para cine, que sea para arte sonoro, que sea para grabar sonidos, trabaja el sonido como un material, de la misma manera que el plomero trabaja con plomo. O el Claro, pintor trabaja con pintura. Y me claro. gusta mucho esta idea de que no haya un quiebre, no haya una fractura entre los dos. Ahora, para lo que mencionaste de los walkie-talkies, eso es bueno, es un trabajo que también surge de un rodaje que también estaba en Chile en otra ocasión, para un rodaje para un artista visual y que se llama Melanie Smith. Y ahí estábamos grabando y pues había muchos walkie-talkies que estaban usando por la gente del rodaje, entonces eran como parte del paisaje sonoro, parte del lugar donde estábamos grabando. Entonces empecé a querer grabar estos sonidos de los walkie-talkies y ahí me di cuenta de este fenómeno que cuando prendo los dos walkie-talkies al mismo tiempo genera un campo magnético que se escucha muy fuerte en los micrófonos, especialmente en estos micrófonos que tenía, que son micrófonos así, unos 4006, que son muy sensibles. Y entonces, pues, obviamente es un sonido magnético que no se escucha, pero genera esta cosa. Entonces, bueno, empecé a jugar un poco con eso, ahí en el desierto de Atacama de nuevo. Y después, pues, o sea, después me interesó, entonces me compré un par de walkie-talkies, hice un par de pruebas. Y bueno, pues estuve jugando con eso hasta que se volvió así varios experimentos. Bueno, hice uno en Chile, que fue el primero, después hice uno en Brasil con otros tipos de micrófonos, de walkie-talkies. Y terminó siendo pues el material para una residencia en Finlandia, donde ya estuve como jugando con más walkie-talkies, comprando varios modelos. Pero ahí también pues parte de mi experiencia como ingeniero de sonido para volverse pues este trabajo más personal de una cierta forma. Sí, es como, puede ser que sea una de tus incursiones por ahora, más en el territorio del directo, del concierto, prácticamente, porque desde mi punto de vista este tipo de performance ya te presenta directamente como un músico, una persona que ordena sonidos en el tiempo y además lo haces en directo como una actuación. No sé si te sientes cómodo ahí o... Porque miro el resto de tu trabajo, o sea, hay muchos elementos performativos en ellos, siempre... pregrabados, pero el elemento concierto al uso, para mí por ahora es lo que más se me acerca, ¿no? Dentro de tu trabajo. Sí, pues no lo hago tanto esta cosa del live, o sea, yo me siento más cómodo así haciendo cosas, preparándolas, grabándolas, y aunque hay una dimensión performática, pues muchas veces es así, es un performance donde no hay como público, es como así, está grabado por video. De hecho, esta parte, o sea, inclusive en Finlandia lo hice más como pues una serie de ensayo y grabado, pero no fue así como, nunca lo hice así como un live, así como un performance o como un concierto. Sin embargo, hice un par de pruebas así con sonidos también, con tornamesas, hice un par de experimentos de live, pero no es un terreno donde me siento tan
cómodo, lo cual puede ser interesante también, pues a veces está bueno arriesgarse también. Pero yo estoy mucho más, por ahora en mi trabajo, estoy mucho más en esta cosa de grabar, de poder editar, de poder trabajar, más que en el vivo. Bueno, son territorios, ¿no? Era interesante porque Sí. ahora, mientras estamos viendo ese fragmento de Impossible Dialogues en la residencia en Turku, en Finlandia, me planteaba esa cuestión, si realmente había un público detrás o ha pasado una señora que puede escuchar. Ah, mira, ahora aparece una señora que puede escuchar desde la calle. Sí. Es que lo estamos viendo Sí, aquí. pues siempre me gustaba la idea o sea, siempre me gusta la relación con el otro, o sea, es algo que sí, aunque a veces puede ser menos presente en mi trabajo, pero siempre hay esta cosa donde, pues, la herramienta, el micrófono, las cosas son así una invitación a generar un diálogo, o por lo menos a estar como a esta escucha del otro. Claro. En Finlandia es más difícil que en América Latina, obviamente, algo que es diferente en las relaciones humanas. Entonces, pues hice este truco, bueno, hice varios experimentos, pero hice este truco de poder dejar en la calle. Eso sí, en Finlandia la gente no roba nada, es decir, pues los audífonos con un receptor, y la gente tenía esa posibilidad de poder escuchar, porque estaba en una especie de vitrina, entonces la gente podía ver, pero no podía escuchar. Entonces puse estos audífonos y puse estas cosas para que la gente que tenga curiosidad, pues pueda estar a la escucha y también estar pues atrás de mí, o sea, como que es pues, como si estás mirando atrás, o sea, arriba de la espalda de alguien, ¿no? A ver qué está escuchando y ahí pues o sea, a ver qué está haciendo y tú puedes escuchar también. Entonces me gusta este juego entre el espacio público y el espacio privado de esta galería, y hacer un poco, pues jugar un poco con eso. Sí, ¿no? Como una especie de siempre está, y por eso me gusta, porque además hay como una coherencia, ¿no? O sea, antes en el documental sucedía algo muy parecido, ¿no? Siempre hay esa necesidad del otro que escucha, ¿no? Más allá de tu propia escucha, que a veces es una de esas cosas que planteas cuando haces talleres de grabaciones de campo, fonografía, que es muchas veces muy difícil desvincular nuestra propia vivencia de lo escuchado y de esa grabación y liberarla de todo eso y que sea otro el centro de esa escucha, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que Sí. es como un leitmotiv, ¿no? Que se repite en tu trabajo independientemente del formato final de cada cual. Sí, creo que de cierta forma a mí me interesa pues esta idea de saber cómo el otro escucha. Obviamente es una pregunta que si la haces frontalmente, oye, ¿tú cómo escuchas? Pues la persona dice, pues yo escucho, estoy escuchando lo mismo que tú, o sea, y obviamente no es cierto, obviamente pues porque aparte de las dos orejas pues tenemos un cerebro en el medio que todo el tiempo está pues quitando sonidos, se está enfocando en otros, y obviamente tu escucha es diferente de la mía. Y esta pregunta obviamente tampoco la hago así directo, pero siempre pues hay manera de saber cómo tú escuchas, o sea, como decir, bueno, ¿cuáles son los sonidos que para ti te parecen importantes? Por ejemplo, grabar, eso es como algo fácil, como, yo tengo micrófono, estoy aquí para grabar sonidos, ¿cuáles son los sonidos que tú me recomiendas? Y ahí es una pregunta que no es tan común, entonces pues ahí, bueno, pues, sonidos, pues ahí está este, y ahí me va haciendo pues una lista de lugares, de posibilidades. De sonidos que son parte de lo que él considera como, o él o ella considera como su identidad, Claro. sonora, como los sonidos que a él o a ella le parecen importantes e interesantes, Ya. y ahí pues ya está hablando un poco de cómo está la escucha. Y Ajá. después en mi trabajo siempre me gusta que este primer encuentro, pues después se pueda volver una invitación a la escucha para el oyente o para el espectador. Y Claro. que es como que yo, de una cierta forma, estoy siendo el vínculo entre una gente, un lugar y un espectador. Y al final soy solo, pues, esta ligación entre dos oyentes o entre dos escuchas. Claro. Muy, muy, muy. La verdad es que me gusta mucho. Me parece una postura muy, muy, muy categórica, muy humilde también en ese sentido, muy de desdibujar, ¿no? La subjetividad del micrófono, del artista que observa, escucha, etcétera, etcétera, y cómo abrir esa escucha, que al final es un acto colectivo y de todos. De esta escucha colectiva, me gustaría ahora saltar, si te parece bien, a tu parte instalativa, es decir, al trabajo que llevas desarrollando desde hace unos años en el campo de la instalación. Volviendo a tu web y usando tu web como guión de esta entrevista, en la sección de Selected Works, la instalación más reciente que tienes es Swarm, que en castellano es enjambre, sí, ¿no? Enjambre. Sí, enjambre. Sí, enjambre.
Y la verdad es que es una instalación fascinante. Y si nos quieres contar un poco cómo ha sido ese proceso, porque además la has hecho este año, si no me equivoco, esta Sí, instalación. hace un par de meses. Hace un par de meses. Eso fue de los más recientes. Es pues parte de una idea muy sencilla, ¿verdad? Decir, bueno, pues o sea, podemos escuchar un enjambre de abejas juntas, tenemos o sea, en memoria sonora este sonido que hace un enjambre, pero ¿será que todas las abejas hacen cada una el mismo sonido? ¿Será que existen solo como enjambre o también existen como abeja? Entonces parte de esa idea y diciendo, pues, ¿por qué no grabamos, por qué no reconstruimos un enjambre partiendo de grabaciones individuales de las abejas? Eso fue el punto de partida y a mí me gusta mucho también que los proyectos se pueden pues explicar o partir de una frase así. Pues vamos a grabar abejas una por una y vamos a escuchar un enjambre en su conjunto. Después obviamente pues técnicamente tuvimos que, bueno, es un proyecto que hice con mucha gente que me apoyó en varias partes técnicas y de diseño y trabajé obviamente también con un apicultor. Porque pues partiendo de esa idea pues no es tan fácil grabar una abeja solita que esté volando. Entonces lo que hicimos es pues construir una especie de estudio de grabación para abejas, o sea, un estudio de grabación pequeño en el cual la idea era invitar a la abeja para que esté dentro y para que pueda ir a como polinizar, pero pues le pusimos como soportes con hiel y con agua para que vaya volando de un lugar a otro, pusimos un micrófono, pusimos aislación también. Para que esté pues aislado el sonido que producía y así pues pudimos grabar, bueno, grabamos como unos 600 abejas, pero de ahí pues escogimos 250 sonidos que nos parecían correctos para usar para la instalación y la instalación se compone de 250 parlantitos pequeños que cada uno reproduce el sonido de una abeja en específico. Entonces nos invita a varios tipos de escucha cuando tú ves esta instalación de estos parlantitos que están colgados en el aire. Pues tú puedes escuchar el murmullo del enjambre, todo el sonido en el conjunto. Y más te vas acercando, pues te puedes escuchar. Bueno, primero puedes reconocer poco a poco los sonidos, porque a lo mejor no queda claro cuando estás lejos. Y ahí te puedes escuchar y poner tu oído cercano de cada uno de esos parlantitos. Y ahí estar como pues escuchando cada una de esas abejas y de una cierta forma pues ahí está escucha, pues decir, bueno, cada uno lo puede escuchar a su manera, o sea, será que la abeja no está diciendo algo, será que la abeja es diferente de otra, qué nos está contando o qué está haciendo, o sea, podemos ya, y también nosotros estamos como humanos dentro de ese enjambre, lo cual es una situación que no pasa mucho o se podría volver peligrosa en la realidad. Ahí estamos dentro y podemos acercar nuestros oídos a cada una de estas abejas y ser de una cierta forma parte de este enjambre, ¿no? Entonces, esta instalación pues, se hizo, como dije, con un laboratorio que me ayudó con la parte técnica, con el design electrónico, se hizo con varias instituciones y gente que me apoyó, lo cual no tengo tanta costumbre porque trabajo mucho solo, entonces ahí fue agradable también tener pues, un conjunto de gente para generar esta pieza. Se presentó apenas ahora en junio en Marsella, en el sur de Francia, y tiene varias exposiciones previstas ya para los próximos semanas. Bueno, se va a presentar en Bretaña a principios de octubre, en dos lugares diferentes, y se va a presentar en Bélgica en mitad de octubre también. Entonces, bueno, es una instalación que pues se va, o sea, la idea es que pueda estar viajando. Claro, sí. No, y además tiene, no sé, no me atrevería, diva, porque veo que el proceso técnico de la pieza es tremendamente complejo. ¿Qué parte supongo que en la toma de decisiones técnicas para desarrollar una instalación de este tipo, supongo que al menos es lo que yo veo, ¿no? Cuando veo esta instalación, lo que veo es un intento de recreación casi que hiperrealista, ¿no? Del hecho de estar metido dentro de un enjambre. Y en ello hay distintas implicaciones, el hecho de que estén los altavoces colgando. Entiendo que también el propio sonido que aquí es una cosa que los que ya me conocen del show lo hemos hablado muchas veces, el hecho de utilizar altavoces pequeños para reproducir un sonido, entre comillas, pequeño, es absolutamente deliberado, entiendo. Y todo ese tipo de cosas se tuvieron en cuenta durante ese proceso, ¿no? Entiendo.
Sí, obviamente, pues digo, no es así, ya había trabajado con muchos de estos parlantitos y ya, pues digo, es algo que puedes usar en varios de mis trabajos. Nunca llegué a una multitud tan grande, nunca había llegado así a 250 parlantes, pero pues obviamente tampoco es algo totalmente nuevo. Pero sí, siempre que se hace un proyecto así, o sea, partiendo de esta idea de, bueno, vamos a reproducir un enjambre. Pues obviamente pues hay un diálogo, se va cambiando las ideas, se van así, eso también es algo que me gusta a mí, o sea, no estar como pues haciendo algo que ya está definido en un papel, o sea, partió de una Claro. idea y después hay que quedarse abierto a los encuentros, a las ideas. Me gusta mucho que los proyectos, pues, los procesos pueden estar abiertos también y que pues pasa Claro. alguien, no sé, alguien que está haciendo la pintura del muro y dice, no, pues ¿por qué no lo hacen así? Y a lo mejor, ah, pues sí, y ya se mueve otra cosa, ¿no? Claro. Entonces como que me gusta que los procesos pues van definiendo la pieza Claro. y que no esté así todo definido desde un principio. Y también pues o sea, en un proyecto así pues mientras lo estamos haciendo pues nadie sabe realmente cómo va a funcionar, si va a funcionar, qué va a producir, como, o sea, es Claro. un descubrimiento también para nosotros y para todos los que estamos trabajando en eso, que al hacerlo pues ya estamos así descubriendo cómo suena y cómo está, ¿no? Y ahí con el apicultor también, que pues primero tenía curiosidad de escuchar los sonidos, y dice, no, pues esta sí está estresada, o esta está bien, o esta no sé qué. O sea, como ahí tiene su escucha y su conocimiento de apicultor, y Claro. también pues él viene, o sea, inclusive él vino, nos ayudó también a hacer la parte de electrónica, Ah, y, sí. o sea, estuvo durante el proceso, porque por esta curiosidad mutua también que podemos tener. O sea, yo tengo mucha curiosidad de entender y escuchar sus abejas, y él tiene curiosidad también de ver cómo, pues, cómo se trabaja, cómo y qué va a generar también con el público, con la gente que va a ir ahí a escuchar sus Claro. abejas o las abejas. Okay. Me gusta pues también todo lo humano que puede haber atrás de una pieza así. Aquí la pregunta, porque en el chat están todos muy intrigados, que na nadie entiende cómo con narices lanzasteis sonido a 250 canales. No sé si quieres desvelar el secreto tecnológico detrás de esta maravilla, pero aquí la pregunta es ¿cómo haces 250 canales? Sí, bueno, en realidad no hay secretos en mis trabajos. De hecho, o sea, yo encantado de compartir todas las cosas que he podido encontrar o usar. En este caso, pues es que los parlantitos traen cada uno un lector, o sea, tienen un pequeño circuito imprimido que fue hecho para el proyecto, en el cual pues viene un lector. Claro. El componente que uso es un Dev Player Mini Ya. con una tarjeta de micro SD. Cada Eso. uno trae entonces su sonido, y entonces permite que permite que hay un solo cable que llega porque la idea es que el cable sea lo más posible Mínimo. desaparecido Claro. para ver como más el dispositivo. Y pero también es importante que sea lo más crudo posible. O sea, no estoy así reproduciendo más que el sonido de la abeja. O sea, no estoy Claro. intentando hacer como una abeja. O sea, voy a lo más sencillo que pueda hacer para reproducir el sonido de una abeja. Claro. Y entonces este display montado sobre eso, hay un potenciómetro, hay como una resistencia, una dioda, y básicamente es eso. Y está conectado ahí a los parlantitos. Y Y algunos tienen así el como. cable básicamente lo que está dando es voltaje a la electrónica y Y el voltaje, al los 5 altavoz. voltios. 5 voltios que tiene una fuente ahí arriba Claro. que está ahí que permite mandar los 5 voltios a todos Claro. lados, y están colgados por dos alambres, así de estos alambres de gallinero, Sí. un poco más grande, Ah, vale, un uno ya. más y uno menos, y ahí lo vas colgando con estas Claro. pinzas que les dicen cocodrilo, no Sí. sé si le dicen así, Sí, igual. alligator clamp, Sí. así se ponen, así uno menos, uno más, y ahí vas colgando tus Claro. parlantitos. Digo, como son 150, todo eso tarda, toma tiempo, o hay que ser bastantes para hacerlo. O sea, pero bueno, ya lo hemos hecho unas veces y bueno, es algo que ha funcionado. Entonces, Claro. así es la parte técnica. Y algunos tienen más, si quieren saber más Sí, no, parte de técnica, pues hecho, sí, obviamente a por ver, correo les puedo hacer más. yo me he hecho un bypass a través del chat, pero yo tenía una curiosidad absolutamente enfermiza porque también he trabajado en una instalación similar con, pero tú también has hecho una instalación con grillos muy interesante
Y en mi caso la solución técnica era precisamente la misma, era, es decir, no es que todo emane el sonido de una sola fuente, que sería lo que pensaríamos si pensamos en términos de octofonías, Sí. etcétera, etcétera, sino que son los propios altavoces con una circuitería que la encontráis en AliExpress por 1 euro, Sí, con su tarjeta lo micro mismo. SD. Y claro, eso es lo que antes tú decías, a lo largo del proceso de trabajo no sabes cómo va a sonar, porque para saber cómo suena, tienes que poner todas las Montarlo. tarjetas en todos los altavoces, encenderlo y ver qué pasa. Y si no te gusta, tienes que volver a empezar, ¿no? Es decir, el proceso de composición de la pieza es muy intuitivo, ¿no? Hasta que insertas la tarjeta micro SD en cada uno de los altavoces. Sí. Sí, claro. Y también, bueno, hay un poco esta magia, ¿no? De estas instalaciones que pues las tienes en mente y no sabes cómo va a sonar. Es como que de pronto cuando ya lo puedes así, ya pusimos los cables así, estuvimos cortando así con las tijeras, haciendo pues así tipo peluquero, pero de cables. Ahí pones Claro. poco a poco los parlantitos y empiezan a sonar y ahí un poco, bueno, se va construyendo. Y este momento siempre es un poco mágico de Claro. cuando empieza a sonar. Sí, a mí es que me pasó exactamente lo mismo porque estoy ahora mismo en procesos similares y es fascinante ese momento de. Y luego también hay una cosa que no sé si te pasó cuando la montaste, que yo tenía en mi caso eran solo 40, 40 altavoces y eran un poquito más grandes, en un espacio absolutamente gigantesco. Y el miedo que tenía es que la instalación llenara físicamente el lugar. Y lo divertido es que encendí todos los altavoces, porque los míos eran altavoces portátiles de estos de Bluetooth, que puedes Así. comprar off the shelf, ¿no? Y los metí todos en una Sí. caja y los encendí. Y lo curioso es que dentro de la caja sonaban muy poco, pero en cuanto empecé a escamparlos por el espacio, de repente ese paisaje sonoro cobró vida y de repente lo escuchaba realmente distribuido. En este caso, no sé si te pasó algo parecido. Sí, pues obviamente siempre hay esta cosa de cómo porque el sonido pues tiene este poder y este problema a veces cuando están en condiciones de pues rellenar un espacio y de poder posiblemente contaminar o meterse o tener contaminación de otros sonidos que puedan venir por otro lado, obviamente. Entonces, pues en este caso, a mí, por lo general, o sea, me gustaba en esta pieza, pero y en general como no me gusta hacer invasor de una cierta forma, me gusta que sea una invitación a acercarse, una invitación a escuchar, pero no estar así de, ay, qué ruido tan fuerte, así Claro. que me está molestando, ¿qué es eso? Entonces, como más bien, me gusta esta idea que sea un murmullo a lo lejos, que escuchas algo, ves algo y escuchas, un poco como un enjambre a lo lejos, o como escuchas algo Claro. y dices, a ver, ¿pero qué es? O sea, no, lo ves primero, lo escuchas, o sea, no es la relación necesariamente. Y luego, pues, si te despierta esta curiosidad, pues entonces tú te acercas, y ahí, pues, te invita a escuchar, pero no es algo que te impone la escucha. Claro. Entonces, siempre, pues, digo, estos parlantitos tienen una forma de nivelarlos, o sea, de poder subir o bajar el sonido de cada uno. Lo hicimos para los que son más bajos, los de más arriba, pues, no cambió tanto. Pero sí había manera de ajustar un poco y pues estar, digo, obviamente esas instalaciones así, pues depende mucho del lugar en el cual está y de cómo convive con el lugar. Claro. También es importante que pues o sea, esta fue pensada para este lugar donde se presentó, ahora que la vamos a presentar en otros lados, pues la vamos a presentar un poco diferente, también adaptándola al lugar y teniendo también al momento de la instalación pues esta posibilidad de esta flexibilidad de poder jugar un poco con el espacio. Claro. Porque pues al trabajar la instalación, trabajar en museos, en lugares, pues aparte de la parte sonora, pues hay la parte del espacio que me parece muy importante, ¿no? Y ahora otra pregunta también, porque tengo también la duda, la duda técnica. Y en la parte, en el momento en el que tú decides, vamos a guardar archivos de sonido dentro de esas SD, entiendo que el reproductor MP3 reproduce en bucle. ¿Insertaste silencios entre medias para que no estuviese constantemente todos los altavoces sonando a la vez? ¿O es un Sí. flujo constante? No, no los insertí, pero ya estaban eran los silencios, o Ah, sea, porque claro. la abeja va volando, o sea, el vuelo, obviamente el vuelo de un enjambre es diferente, porque el vuelo de un enjambre generalmente es cuando el enjambre está buscando una nueva casa, de cierta forma, o sea, va Sí. buscando un lugar para ir. Sí. Es ahí donde todo el enjambre va a estar volando. Obviamente este vuelo
nosotros, o sea, no podemos grabarlo porque, pues, ¿cómo vas a poder grabar una abeja dentro de este movimiento, Claro. de este traslado de un enjambre total? Entonces, lo que nosotros decidimos es grabar el momento donde la abeja va a buscar comida. Vale, claro. Entonces, son las abejas, en francés se dice las obreras, las mujeres que van a buscar polen, van a buscar comida para ahí. Entonces, cuando ella está volando de un lugar a otro, pero cuando come, pues no hace sonido. Claro. Entonces, es cuando la vemos frente a una flor, pues está volando así, y cuando encuentra el polen, se para y ahí come. Claro. Ahí toma el polen. Entonces, para nosotros fue el mismo. Entonces, había ya de por sí muchos silencios. Sí hubo edición también para que los silencios eran muy largos o había, no sé, bueno, hubo una pequeña edición para cada uno, Claro. pero sí era importante que cada uno sea de una duración diferente para que, como son 150 y cada uno tiene una duración diferente y que todos estén en loop, pues de una cierta forma cada momento es único, de una cierta forma, Exacto, sí. porque nunca se va a repetir. O sea, obviamente cuando le ponemos on o off, pues ahí sí, pero si no, pues siempre hay una combinación que es diferente. Entonces, también ahí me gusta esta idea que te está escuchando un instante que está pasando, pero que no, pues, no va a volver a pasar, porque pues habría que dejarla así prendida no sé Claro. cuántos años Sí, claro. hasta que se repita. Si nos atendemos a la definición canónica de música generativa de Brian Eno, es eso mismo. Independientemente de que estés trabajando, que en realidad sí que haya un bucle, lo que pasa es que como están todos los archivos desordenados, los escuchas a tiempo distintos. Y te parece, a mí, cuando yo hago ese proceso de trabajo, a mí la sensación de que me da es que lo que estás haciendo en realidad es respetar de una forma muy clara la forma en cómo ese tipo de paisaje sonoro se desarrolla. Es decir, estás trabajando la aleatoriedad, estás trabajando la multiplicidad de fuentes de sonido porque un enjambre está formado por cientos de miles de abejas y ahí es donde entra en juego esa hiperrealidad, ¿no? Un poco en el Sí. entender cómo se produce ese sonido para luego devolverlo de la misma forma sin maltratar animales. Claro. Bueno, yo esto, o sea, obviamente yo, pues parto de este sonido, parte de esta situación, intento acercarme lo más posible. Obviamente tampoco pretendo que sea lo mismo, o sea, Obviamente. nunca va a ser lo mismo. Sí. Pasa por grabación, pasa Sí, sí, por sí. parlantes, pasa por muchas cosas que van a hacer que es diferente, pero sí intento acercarme. Y estar, eso sí, en el respeto con relación a lo que estuve grabando, en este caso a estos seres, a estos insectos, ¿no? Maravilloso. Muy interesante esta pieza. Quería también hablar un poco de otra pieza que se sale del espacio expositivo en sí, que habita otro lugar completamente y diametralmente opuesto al que acabamos de ver. Y esa pieza es Rumors of the Sea, que esta sí que ya es de hace un par de años, si no me equivoco. No sé si nos Sí. quieres contar un poco. Es otro planteamiento. Vuelve la multiplicidad de fuentes de sonido. Pero la forma de la activación y la historia detrás, el concepto detrás de esta pieza, se desmarca completamente de la pieza de las abejas. Si nos cuentas un poco. Claro, es una instalación, pues de hecho, bueno, tiene en común, como dijiste, esta idea de la multiplicidad, pero es una pieza que hice en el 2018. Perdón, en 2018 para la Bienal de Tailandia en Krabi, en una zona del sur, bueno, del oeste, de suroeste de Tailandia. En realidad la invitación fue, o sea, me dijeron, bueno, si no quieres proponer un proyecto y con esta limitante o con esta propuesta de hacer algo para el espacio natural, de ahí, de esta zona, de estos pueblos que están por ahí. Entonces, bueno, primero, pues, porque en aquel momento no había hecho proyectos realmente sin grabación, sin audífonos, sin algo de eléctrico, de una cierta forma, o electrónico. Entonces, primero, pues, pensé ahí cómo podría generar electricidad o tener acceso a eso con paneles solares o con algo por el estilo. Y después pensé, no, pues, si me invitan a hacer algo diferente, si me invitan a hacer algo, a trabajar algo en un espacio natural, ¿por qué no me...? ¿Por qué no dejo esta parte por la cual yo estudié, o sea, la parte de ingeniero de sonido, donde pues siempre uso micrófonos y siempre uso parlantes o Claro. audífonos o algo? ¿Por qué no lo dejo de un lado y por qué no me clavo más que nada en lo sonoro o en la escucha, de una cierta forma? Claro. Entonces ahí pues fue que hice esta propuesta de, ellos usan estos bambús para hacer barreras, para cortar las olas del mar.
que están, bueno, porque el mar está subiendo como en todos lados y está con poco a poco comiéndose las playas y los pueblos que están costeros, pues tienen que moverse cada 5 o 10 años, se van moviendo porque pues la erosión de las costas. Y una forma de protegerse de esta erosión es poner estas barreras de bambú, que parecen que son más eficaces que poner una barrera de concreto, por ejemplo, porque el bambú lo que hace es que pues va cortando la ola, va quitando la energía la fuerza de la ola. Cuando una barrera de concreto pues se enfrenta, entonces la energía sigue ahí, se va a los lados o se va rompiendo, pero no tiene el mismo efecto. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante estas formaciones de palos de bambú que están en el mar, y yo decidí pues partir de esa idea para generar una instalación sonora que también era bastante sencilla de una cierta forma. Pues usé estos bambús, los quité las partes de adentro, los hice como tubos, y usé la fuerza de las olas del mar que va subiendo y bajando, que empuja el aire y empujaba el aire de una flauta que estaba en la parte de arriba de del bambú, del tubo de bambú, y pues generaba un sonido con esta flauta. Bueno, yo hice así, estaba en México, hice un par de pruebas así con una flauta que había comprado en el mercado de la artesanía, así, un bote de agua, y ahí dijeron, pues, o sea, lo propuse eso al curador ahí del proyecto, me dijo, bueno, pues vamos ahí, y ahí fui a hacer como unas pequeñas pruebas allá en el lugar. Entonces, la instalación se vuelve 150 flautas de esas, un bambús de así de 6 metros más o menos, que tienen en su parte de abajo una abertura, las olas entran, el agua hace subir y bajar la columna de aire dentro de esta flauta y del bambú, y al arriba del bambú pues tienes una flautita pequeña, también hecha de bambú, que está emitiendo el sonido. Esta instalación pues, se hizo en un pueblito ahí, en la costa de Tailandia. Partiendo de esta idea, pues yo fui haciendo un scouting, después fui allá en el lugar, pasé varias semanas. Trabajé con unas gente que por lo general trabajan bambú y hacen como casas y esas cosas con bambú, que ellos pues también diseñaron parte de la instalación, y trabajamos con los niños de la escuela del pueblo con esta idea de darle también algo otro sentido a esta instalación. Construimos un par de flautas juntos, hicimos un pequeño corto, se hicieron dibujos y había como esta idea de que pues este sonido que estamos escuchando de la instalación puede ser también el sonido de algo. Entonces ahí pues cada uno de los niños estuvo imaginándose bueno, que unos monstruos, unas personas, unos espíritus o algo. Entonces la instalación pues fue así durante 4 meses, así la gente podía ir en una plataforma. En la plataforma se podía escuchar, y ahí pues este concierto de flautas. A mí me gustaba pensar, bueno, pues primero los compositores de eso pues eran los trabajadores que habían hecho conmigo esta instalación, porque cada uno pues la puso también de forma aleatoria, estas flautas. Luego las fuimos afinando haciendo una gama pentatónica más o menos aproximada. Pero pues después fueron puestas una por una, y pues poco a poco, digo, al principio no, yo creo que ellos mismos no estaban entendiendo qué estaban haciendo y cuál era el objetivo, pero pues cuando empezó a sonar la primera, pues ya se hacía un primer sonido así, y entonces ahí íbamos trabajando con ese sonido, y ahí pues poco a poco se fue armando. Entonces, de una cierta forma, pues ellos fueron los compositores de esta instalación. Y los intérpretes o el intérprete de este concierto pues eran las olas del mar, que dependiendo mucho de su ánimo, o sea, si había olas pequeñas pues apenas se escuchaba así un murmullo a lo lejos. De hecho, hay gente que no hacía la relación entre el sonido que escuchaba y las bambús, decían, pero escucho un sonido así a lo lejos. Y a veces si estaba muy fuerte pues eran como gritos. Entonces, ahí con esta pieza pues empecé a trabajar más la escucha que lo sonoro de una cierta forma, o sea, como que sí era pues la idea de estar ahí, estar escuchando estas flautas, pero esta escucha puede ir también más allá de lo que, o sea, digo, de hecho me gustaba esta idea que la gente dice, no, pues es un sonido que viene de lejos, y de cierta forma también, o sea, es el sonido del mar en general o el sonido de la naturaleza, o sea, cada uno lo puede escuchar y interpretar a su manera, ¿no? Entonces hay varias formas de lecturas o de escucha de esta instalación de rumores del mar. Claro, y además dices que los compositores fueron los propios operarios que te ayudaron a montarla, y luego los intérpretes, básicamente, es eso, es las olas, la ola concreta en cada uno al llegar a cada una de esas cañas,
Y como eso se va sucediendo, imagino que en función de la hora del día cambiaría la intensidad, ¿no? Y ahí hay cuestionamientos. A mí me parece interesante el entender, entenderlo desde lo instalativo, pero también desde lo musical, ¿no? Y me gusta que hayas usado esa palabra, ¿no? Los compositores fuimos los que clavamos las cañas en la arena, ¿no? Y Sí, además sí, es sí. muy interesante también la forma de implicar de nuevo también, y ahí se vuelve, volvemos a ese leitmotiv de tu trabajo, ¿no? En el que implicas a la gente del lugar, que no llegas y plantas eso ahí sin ninguna relación previa con todo eso, y esa implicación es muy, muy, muy interesante. Bueno, para mí es necesario, de hecho, porque no, o sea, llegar a un lugar así, en un pueblo, en un lugar así, algo así, imponerle. Para mí es como ya sería, o sea, muy violento y muy poco conectado con ellos. O sea, yo al final yo sí me quedé más de un mes, pero ellos pues se quedaron 4 meses con la instalación. Entonces es muy importante pues que ellos se lo puedan apropiar de una cierta forma. Y me dio mucho gusto porque al final cuando iba pues estaba el profesor de la escuela y que estaba llamando gente del pueblo y llevando gente de afuera, así como mostrando, explicando el proyecto. Digo, tenemos una barrera muy fuerte de la lengua, porque yo no hablo tailandés y ellos Claro. tampoco hablan ni inglés ni francés, pero sí había esta necesidad de poder estar como, pues, implicándolos y hacer el proyecto juntos, ¿no? Disculpa. Muy interesante. Y además, se nos acaba el tiempo, pero sí que creo que como reflexión final, de nuevo redundando en esa forma de trabajar tan empática, ¿no? Esa forma de vincularse a los lugares a los que llegas y de asumir la escucha de los demás también como la tuya. O me ha gustado mucho cuando has comentado el hecho de decir yo no voy con una idea preconcebida al lugar. Espero que llegar allí, conocer a gente, conocer el lugar y que sean ellos mismos los que me propongan, ¿no? Esa escucha, y que a partir de su subjetividad yo construya la mía sobre ese lugar. No sé si quieres apuntar aquí, todo el mundo está. He ido guardando algún comentario en el chat de agradecimiento por tu trabajo. Pablo decía antes, Félix, antes de que esto cierre, quiero agradecerte el tiempo que nos has brindado para compartir tu maravilloso trabajo. Y luego, a medida que hemos ido hablando, han surgido también comentarios, y esta última instalación también ha gustado muchísimo. A Pablo de nuevo le recordaba al órgano de Zadar en Croacia, que supongo que conocerás esa pieza. Claro. Hay Bueno, ahí. no he podido vivirla, o sea, no he podido ir, pero sí obviamente he visto varias grabaciones y sí, pues obviamente también usa la fuerza del agua y bueno, ahí creo que lo bueno es que pues es algo que ya está instalado para siempre, ¿no? O sea, lo mío fue más ingeniero, pero obviamente conozco y ya hay muchos puntos en común. Digo, con este órgano ya hay muchos lugares donde hay varios. De la fuerza del agua para generar instalaciones sonoras. Sí, de hecho, yo creo que se podría hacer hasta una tendencia dentro de la del arte sonoro, que es el de los que se dedican a tener intérpretes pasivos, bueno, intérpretes que no son humanos o animales, sino que es la propia meteorología, el viento, el agua. Claro. Ahí hay una tesis que alguien tendrá que escribir en algún momento sobre esa acción, ¿no? Esos movimientos que no vienen del antropoceno prácticamente. Nada Claro, más, claro. Félix, aquí todo el mundo. Ah, mira, comentan el Pino de los Vientos en San Sebastián, que es parecido, aunque no hace ese sonido, no tiene armónicos, es más un bufido, ¿no? Pero sí. Sí. Nada más, Félix, simplemente quería agradecerte mucho que hayas estado hoy con nosotros. A los que nos estáis viendo en el chat, ya sabéis que podéis seguir su trabajo a través de redes sociales, tiene una página web increíble, y sobre todo en Vimeo tiene ahí todo su trabajo colgado. No sé si, Félix, quieres decir alguna cosa más. No, pues muchas gracias por la invitación, gracias por el tiempo de escucha, ya que se trata mucho de más que nada de escucha, y pues sí, espero que pues podamos encontrarnos algunas Claro ocasiones que sí. en Cataluña o en otra lado. Claro que sí, cuando se pueda. Cuando vuelvas a estar en este continente, seguro que nos veremos, de alguna forma u otra. Muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias a todos los que estáis. Vamos a cerrar voy a poner una cortinilla y ahora enseguida vuelvo con vosotros. Buscamos un canal de Twitch al que raidear y nos iremos. Muchas gracias, Félix. Nos vemos. Muchas gracias.